Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Volvemos hoy al viaje de la mente, el viaje vibracional. Y hoy el título es llamativo, por decirlo de alguna manera. Un interlocutor interesante. Nosotros podemos ser interlocutores. Podemos ser el que escucha, también podemos ser el que se expresa, que se comunica. Es importante entender esta vibración porque más o menos cada uno de nosotros sabemos cómo podemos ser. Y seguramente somos combinaciones del sentir, del expresar, cuando estamos en un sitio, digamos, a gusto, cómodo. Yo no sé si a vosotros, pero durante nuestra vida seguramente en algún momento nos hemos encontrado con alguien cercano, o suelen ser cercanos, que te digan, o nosotros lo hemos hecho también, oye, corrígete un poco, ¿no? Esto puede haber durado poquito, haber sido puntual o haber sido persistente, insistente, como que alguien tenemos por ahí, o podemos ser también nosotros, repito, que está todo el tiempo corrigiendo a otro, oye, no levantes la voz, cosas de ese tipo. A mí me lo han hecho un montón de veces. Yo seguramente también lo he hecho. Bueno, seguramente no, también lo he hecho, qué coño. Y esto es importante en el tema de hoy de la conciencia y la vibración acerca del interlocutor. Mucha gente, al procurar conseguir reputación ante un interlocutor interesante, trata de mostrarse del mejor modo posible. Soy muy inteligente, he visto y experimentado mucho, he viajado mucho, he leído mucho, mucho, mucho de todo. Así actúa la intención interior. La mayoría de las personas se porta de este modo precisamente cuando quiere pasar por interesante. Apártate un paso de esta estructura homogénea y acepta otra postura. Esto tiene que ver mucho con esa tríada, que recuerdo, la conciencia de la vibración, mover la energía ligada a esa conciencia y el silencio. Ponte como objetivo no mostrarte como interlocutor atractivo, sino dar la posibilidad a tu colocutor de mostrarse interesante. Es decir, deja al otro. Sintonízate con su frecuencia y escúchale con atención, haciéndole preguntas y mostrándote y mostrándole tu interés por el tema y por su personalidad, por lo que esté contando. Podéis conversar durante varias horas de manera tal que sea él quien lleve la mayor parte del diálogo. Al final de la conversación, tu compañero, tu partner, tu interlocutor estará absolutamente convencido de que ha encontrado un interlocutor atractivo y una persona fascinante en todo sentido. Esto, que estoy contando así, que suena como mecánico, no puede ser mecánico. Porque si lo haces como mecánico y lo entiendes como mecánico, mira, voy a hacer esto para convertirme en tal, lo que estás haciendo es moviendo una vibración X que te puede dar resultado, pero es mecánico. Tiene que nacer desde otro lugar, desde otra conciencia. Así actúa la intención exterior. Permite que se realice la intención interior de otros. Como resultado tendrás aquello a lo que has renunciado. Has renunciado a lucir tu personalidad y has permitido que se revele la personalidad de otro. En cuanto lo has hecho, este otro se convierte en tu... Hay gente que le llama admirador, pero nosotros no queremos esa palabra. En un partner energético, puesto que le has permitido realizar su intención interior. Esto, atentos a esto, no existe. No existe en el lado de las personas que tienen y acaparan por su trabajo mucha fama.
y nos hacemos la pregunta, ¿y si quieres despertar interés de una persona que no te considera como un interlocutor para la comunicación? Por ejemplo, necesitas que acepte tu propuesta de negocio, pero ella no quiere. Simplemente no le interesa. En este caso, más que nunca, contarás con su interés solo si te olvidas de ti mismo y diriges toda tu atención solo a esa persona. Muestra tu sincero interés por todo lo que le interesa. Habla con ella de eso. Solo entonces revelará interés por tu problema. Puedes preguntar, ¿por qué debo escuchar a los demás, interesarme por ellos, prestarles atención, quererles, respetarles, mientras que ellos se preocupan cada uno solo por sí mismo y a mí no me quieren ni escuchar? Esto lo podemos haber pensado muchos. Bien, pero ¿por qué ellos deben interesarse por ti? Admirarte, quererte, respetarte, ¿por qué? Todo lo que has imaginado diciendo que soy así o asá en comparación con ellos no es más que un invento de la intención interior, vestido en el potencial excesivo de relación de dependencia e importancia. Tu intención interior es ser alguien significativo. Será realmente significativo a los ojos de los demás solo si renuncias a tu intención interior y permites que se realice la intención interior de otros. Tu ventaja es que utilizas tu intención exterior, mientras que ellos hacen lo contrario. Emplea tu ventaja, porque ya la sabes. En general, cuando quieres obtener algo de una persona, puedes utilizar un método universal. Básicamente, la esencia de ese método se reduce a renunciar a la intención interior de obtener y reemplazarla por la intención de dar. Se hace muy fácilmente, y repito, en general, cuando quieres obtener algo de una persona, puedes utilizar un método universal. Básicamente, la esencia de este método se reduce a renunciar a la intención interior de obtener y reemplazarla por la intención de dar. ¿Quieres conseguir que una persona en particular te aprecie y te respete? Esa palabra, pero respeto, que decimos muchos. No exijas respeto. Repito, ¿quieres que se te respete? No exijas respeto. Respétala tú mismo. Hazla sentir significativa a tus ojos. ¿Necesitas compasión y reconocimiento? No los busques. Preocúpate sinceramente por la persona y sus problemas. ¿Procuras ser simpático? No lo lograrás por tus ojos bonitos. Revélale tú mismo la simpatía hacia ese individuo. Entonces, le caerás simpático por definición. ¿Necesitas ayuda y apoyo? Ayuda tú mismo. De este modo aumentarás tu significación y como esa persona no querrá ser menos significativa, no quedará en deuda contigo. Por fin, ¿quieres tener un amor recíproco? Renuncia al derecho de posesión y a la relación de dependencia. Se resultará si te limitas a amar sin esperar nada a cambio. Un amor así se encuentra muy rara vez y nadie será capaz de resistirse a él. En todo caso, recibirás sin falta aquello a lo que has renunciado. Y una pregunta más última. ¿Cómo estimular a una persona a hacer algo? Con la intención interior puedes guiarla, si tienes ese poder sobre ella. También puedes convencerla de la necesidad de hacerlo, pero el método más eficaz te lo ofrece la intención exterior, organizar todo de tal manera que la persona quiera ayudarte por iniciativa propia. Para eso necesitas concordar tu asunto con los objetivos y aspiraciones de esa persona dada. Y hacerte la pregunta, ¿cómo puedo relacionar lo que yo quiero con lo que necesita la otra persona? Y para esto puedes empezar determinando las necesidades de la otra persona. ¿Qué procura conseguir? ¿Qué le falta? Lo que sea. Aquí no estamos enjuiciando moralmente. Estamos viendo la vibración ante un hecho real, físico. ¿Qué necesita? Dinero, poder, respeto de los demás, satisfacción por un trabajo bien hecho, cuidar de niños, prestigio, un puesto de trabajo, lo que sea. Todas estas variaciones son variaciones de un mismo tema, que el tema es la significación propia. Cada cual, al fin de cuentas, se siente mal si no significa nada en este mundo. Si uno no es nadie, si es poco lo que depende de él, entonces procura aumentar la propia importancia. Al lograr algún resultado, la persona se plantea nuevos retos. Sube el listón de la significación propia. De esa manera,
El hombre pasa toda la vida alcanzando la importancia interior. No hay nada malo en eso. Solo no se puede juzgar a nadie por su intención de ser significativo. Cada uno lo logra a su manera, pero intentamos todos. Al contrario, pararse, no buscar, negarse, no es nada bueno. Es decir, no mover la energía. Normalmente una persona siempre se esfuerza por algo. Y normalmente siempre hay algo que no le convence en la situación que ocupa, en el mundo que le rodea. Por tanto, determina de qué manera la tarea hecha aumentará el sentido de la importancia propia de la otra persona y luego preséntasela a la luz del aumento de su significación. Permítele a esa persona aumentar su significación y ella, por iniciativa propia, querrá hacer lo que tú puedes, lo que tú le pides. Una vez hecho el trabajo, sé generoso al apreciar sus virtudes. Paramos aquí hoy, para mañana continuar un poquito más con las relaciones. Lo voy a llamar la corriente de las relaciones, ese flujo, esa autopista, de nueva vibración, la conciencia de la vibración, en este viaje que estamos haciendo juntos a través de la mente. Que tengáis un excelente día, pasarlo bien, hasta mañana.